Miami Air anuncia la salida de su vuelo 8606 con destino Miami. Pasajeros a la puerta de salida, letra A. No fumar, por favor. Vuelo Miami Air 8606, destino Miami, puerta de salida, letra A. Miami Air les desea un feliz viaje. Después de 20 años, los hermanos Quevedo vuelven a encontrarse. Reinaldo, carajo, qué ganas tenía de verte, mi hermano. Pero ganas de verte, para que lo sepas. Yo también, Orlando. Yo también tenía muchas ganas de verte, compadre. Con 20 años. 20 años. No es fácil. ¿Sabes una cosa? Siempre pensé que sería en Cuba, no aquí en Miami. En Cuba no sería posible, chico. Mi salida fue legal, pero traicioné, como dicen allá. Allá. Como me habría gustado ir al carajo. All right. Bueno, si usted va hacia la playa, esto era tan tempranito de la mañana, pues esta canción... Pero ya no hay tiempo. Ahora tengo negocio aquí en Miami. ¿Cómo? No son del todo limpios. Pero puedo vivir, qué carajo. Bueno, el gran combo. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar? Hello, Supergirl. Es el sonido de Miami, así que no te equivoques. La número uno en crecimiento, gracias a ti. Así que ya lo tengo. A ver, dame acá. Ay, mil veces que te he dicho que me dejes la libreta, que yo te cojo los mandados. Ay, ya, total, sí, yo me paso todo el día en la calle, hija. Se jodería, me da pena. No, hombre, no, qué pena, Isabelita. ¿Cómo tú vas a tener pena conmigo? Ay, cansada estoy. Oye, esto pesa. ¿Y esto que te ayude? Ay, sí. Bueno, mira, aquí hay un paquetito de café. Espera un poquito, sí, Ana. Sí. No sé tomar café. ¿Me vas a quitar la ropa, mami? Sí. Óyeme, Isa, esta mañana vino a verme Nancy. Dice que ya te terminó el vestido, que cuando tú quieras te lo puedes ir a probar. Ay, qué bueno. En estos días tengo una fiestecita y quería ponérmelo. Ay, la vida. Ay, qué rico. Lo tolé yo, mija. Ay, qué mal. Ay, sí, está rico. Oye, ven acá. ¿Y tu trabajo en la cafetería qué? Bueno, Isa, te diré. Yo estuve yendo todos los días al trabajo, a prueba, como tú me dijiste. Sí. Pero la semana, el administrador se me encarnó y ahí mismo se terminó el trabajo. Pero te faltó el respeto. No, mi amor. ¿Qué va? Todo lo contrario. Dice que yo soy lo mejor que él ha tenido en su vida. Y hasta se quiere casar y todo. Ay, no. Ay, pero Isabelita, ¿qué va? A mí eso de papelito. ¿Qué? Yo no te pese a cambiar. Ahora no quiere que trabaje. Ah. Me quiere tener todo el día en la casa. Imagíname tú, Isabelita, con lo callejera que yo soy. Me voy a morir de un infarto. Oye, ven acá. ¿Y tu hijo? ¿Cómo le va en la prisión? Bueno, te diré. A él lo volvieron a pasar para correccional. Pero está trabajando de lo mejor. Y está ganando muy buen dinerito. Él espera que para este mes le den paz. Ay, Isabelita, chica. Si este muchacho se enderezara. Ay, vieja, que Lázaro ya no es un niño. Fíjate que entró por 2 meses en prisión y ya lleva 2 años. Es que siempre se faja. O se escapa. Total, para venir para el barrio y a los 2 o 3 días a entregarse. Bueno, tú sabes que es así porque tú muchas veces lo has llevado.
Bueno, mi amiga, voy a hacer como Blas, que tengo que cocinar. Ya deben ser como las 7 por ahí. Y yo tengo los calderos boca abajo. Luego te veo. Oye, acuérdate que el amor entra por la cocina. Mira a ver qué le preparas a tu impetuoso Romeo. ¿Romeo? Se llama Marcelo. United Airlines anuncia la llegada de su vuelo 2001 procedente de Miami. Oye, Manuel, tú sabes que la moto esta era del puro. Bueno, tú lo conociste. Me voy a meter en un negocito ahí, que me hace falta salir de ella. No porque no la quiera, sino porque me hace falta el dinero. O sea, cacharrear, ni nada de eso. Eso es viejo, pasó a mí. No tenía más ningún otro dueño ni nada. Sí, ¿te conviene o no te conviene? Está bien. Pero yo te conozco a ti, desde que tú naciste, Robertico. Y los negocios contigo siempre no son buenos. Además, 40 mil pesos yo no llevo. Yo vendí el video, vendí la grabadora, vendí el ventilador. ¿Y no llevo? ¿Cuánto es que tú tienes, compadre? Yo te puedo dar 26 mil pesos ahora. Es una mierda, Onelio. ¿Sabes que la moto esa cuesta 80 mil, 90 mil pesos, lo que yo quiera pedir? No, sí. Porque estoy apurado. Tú no tienes donde sacar más ahora. Sí, y... sí, claro. Vamos a hablarlo, poner un acuerdo. Vamos para tu casa. Me das el dinero que tienes, los 26 mil pesos ahora. Y después, bueno, nos arreglamos. Sí, ¿ven? Pero mañana, primera hora, estamos haciendo el traspaso. No, ya, mañana yo no puedo, compadre. No, Roberto, no. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo para la semana que viene. El lunes, mira, el lunes mismo por la mañana lo podemos hacer. Sin barco ninguno. El lunes estoy ahí, ya, se hace. Coño, Nelio, compadre, confía en mí, compadre. Además de esa mierda. Conoce a la vieja mía, conociste al viejo, a mi mujer, no sé qué cosa, no sé qué más. Vamos, tiramos un cabo, que ahí, me está. Paro, me hace falta para hoy. Para hoy y por la tarde. Pero tú no me vayas a hacer una basura, Roberto. Coño, Nelio, ¿qué pasa? Vamos para allá. Pisa, anda, dale, vamos. Ay, cariño, se está algo que trae. Óyeme, no te apures haciendo comida ni nada, que yo voy a ir a buscar a Mercedes a casa de su padre. Por allá comemos seguro, ¿oíste? Ay, mi madre, y yo matándome por gusto. A esta hora estuviera bañada, cambiándome de ropa, descansando. Ya lo hace, te baña, descansa, te cambias de ropa, todo eso. Pero voy a comer allá. Ya bien. Ven temprano. Sí. Sabía que iba a embarcar. Cuando él es tan complaciente conmigo es porque está en algo. Ahora mañana me dice que se le ponchó la moto. No, que iba a tirarle un cabo a otro motorista socio de él. Siempre es el mismo cuento. ¡Ey! ¿Qué, mi amiga? ¿Para la pincha? A bajarme con la guagua ahí. ¿Y tú para dónde vas? Para el puesto, llegar a un platanito. Mm. Y mañana Lazarito tiene visita. Tú sabes que a mí siempre me gusta llevarle algo. Bueno, que te vaya bien. Chao. Buenos días, Concha. Ay, buenos días, mija. Qué bueno que viniste, que me tengo que ir para el trabajo. ¿Y Robertico? ¿Quién me dijo que te iba a buscar anoche y que iban a comer en casa de tus padres? Pues cambió la dirección, como siempre. Ahora se aparece por la noche con otro cuento. Ay, ya estoy cansada, Concha. Mija, no te pongas así. A ustedes lo que les hace falta es madurar un poco más. Ay, que Robertico encuentre un trabajo fijo. Esa cambiadera todos los días no es buena. Al final se pasan meses sin trabajar. Y total, para nada. Pero él te quiere. ¿Qué pasa que él es así? Inestable en todo. ¿Y tú no te moviste en ningún momento de casa de tus padres? Bueno, hasta luego. Hasta luego. Pero Nelio, si la moto esa funciona bien, ¿para qué tú vas a cambiarle esos cables? Chica, tú no sabes que todo el que compra un vehículo esto tiene que darle sus detallitos para que funcione mejor. Además, mira, tú no ves la retrete de cable viejo eso. Todo eso lo voy a quitar y le voy a poner cables nuevos. Donde mismo le quite el viejo este, ahí mismo le pongo uno nuevo. Eso es sin ciencia de ningún tipo.
Además, Robertico me la dio tan barata que me tiene preocupado. Mira, deja la bobería esa y vamos a comer antes. No, dale, voy a matar esto aquí, que si no... Dale, que se enfría. ¡Cállate, vieja, no jodas más! Tú debías irte a acostar un rato. No soy la que voy a esperar a Robertico. No soy la que voy a hablar con él. ¿No le habrá pasado algo a Robertico? Ya nos hubiéramos enterado. Ay, concha, yo le tengo miedo a esa moto. Además, si se pone a tomar con los amigos... La moto. Ahora que tú mientas la moto. Robertico no vino anoche con ella. Yo pensé que la había dejado en casa de tus padres. Bueno, le indiqué al oficial de guardia que ustedes hicieran la denuncia correspondiente. Pero bueno, me dijeron que ustedes insistieron en verme. Mire, compañero. Lo que pasa es que... mi hijo salió de casa hace 2 días. Y no ha regresado. Yo he llamado a todos los lugares, a todos los amigos de él. Ellos no saben dónde puede encontrarse. Ella es la esposa. Tampoco sabe dónde puede estar. Nosotros venimos aquí a ver si usted nos puede ayudar. Ustedes hacen la denuncia y nosotros nos ocupamos de localizarlo. No se preocupen, ¿eh? Pero es que tenemos infinidad de denuncias de esposo y esposa que se pierden por 2 o 3 días. Y después aparecen. En definitiva, ustedes no tienen por qué preocuparse. A veces incluso nosotros trabajamos y al final no hay delito. Es que además también pasa otra cosa. La última vez que Robertico estuvo con su mamá, no llevaba la moto. Y él nunca se separaba de ella. Además, le dijo que iba a buscarme. Y ya no hemos sabido nada más. También por eso es la preocupación. Yo me ocuparé personalmente del caso. Ahora vayan a ver al carpeta, le dan todos los detalles. Y si es posible, el número de la chapa de la moto para agilizar más la investigación. Bueno, muchas gracias. Por nada. Lloyd Bolivia anuncia la llegada de su vuelo 1945 procedente de Miami. Yo me imagino que esa moto no debe andar circulando. Si no, ya los compañeros de tránsito, de patrulla, lo hubieran localizado. Hace 10 días que la madre y la mujer hicieron la denuncia y ni sombra de ese individuo. ¡Ey, Manny! ¿Qué pasa? ¿Esa cara? ¿Mal de amores? Ven, siéntate. Sarito. Se escapó otra vez. Después que yo fui a verlo la semana pasada, le dieron pase y no regresó. Anda con otro que le dicen el manco. ¿Cómo te enteraste? Fueron a verme los compañeros de la policía de Guira. Y con ellos vino el político del correccional. Estuvieron hablando conmigo. Ay, Isabelita, tú bien sabes cómo yo he luchado con este muchacho. La verdad que Lazarito está de madre. Pero nada, a lo mejor es la misma historia. Después, dentro de 2 o 3 días viene. ¿Qué va, Isabelita? Ahora sí que Lazarito está embarcado. ¿Qué hizo? ¿Algo grave? Asaltaron a 2 o 3 guajiros por allá por Guira. Dicen que acabaron. Incluso, hasta se murió un viejito de un golpe o un empujón que le dieron, yo no sé. Ay, Isabelita, pero tú sabes que Lazarito es incapaz de hacerle daño a nadie. Ahora sí, mi hijo, te desgració, Isabelita. Ahora sí me lo fusilan. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Qué desea? ¿Es usted María Concha Lombardi Ruiz? Sí, soy yo. Mire, esta es una carta de su hijo. ¿De quién? De su
su hijo. ¿Mi hijo? Pero señora, ¿qué le pasa, señora? Ay, ¿se siente usted mal? Señora. Mercedes, a venir a buscar a Robertico, a ver si ya podemos hacer el traspaso de la moto. ¿Traspaso de la moto? Sí. ¿Pero cómo traspaso? Ah, mire, Concha, yo le estaba explicando a Mercedes que yo le compré la moto a Robertico. Pero bueno, tenía unos problemas eléctricos y me puse a arreglarlo y ahí fue que terminé. Él no le había dicho nada a ustedes. ¿Y cuánto fue que tú le diste a mi hijo por la moto? Yo le di 26 mil pesos, pero mi esposa... ¿Pero qué pasa algo? ¿Y ustedes conocen al individuo que les trajo esta carta? No, pero de lo que sí estoy segura es que ese hombre vino de los Estados Unidos. Su manera de vestir, de hablar... Ya te me ayudó cuando me desmayé en la puerta. El pobre estaba tan apenado. Nos mostró su pasaporte, la visa. Ese individuo no mentía, compañero. Él vino de Miami. ¿Y están seguras de que esta es la letra de Roberto? Sí, no me caben dudas. Mire, yo le traje unas cartas de cuando nosotros éramos novios. Yo sabía que les harían falta. ¿Ni siquiera recuerdan cómo le dijo llamarse ese individuo? Permiso, mayor. ¿Y la moto? ¿Qué moto? La moto... Ah, sí, la moto. Bueno, la moto se va a quedar ocupada aquí en la unidad, por el momento. Y por favor, nos mantienen al tanto de cualquier información que les llegue. Eso es muy importante para nosotros. Sí, sí. Claro que lo conozco. Este muchacho siempre anda en una moto. Es un blanquito que tiene un buen ambiente, pero nunca le supe nada. Pues mira, que según los familiares parece que el tipo abandonó el país ilegalmente. Así que me hace falta que me busques información urgente al respecto. No sé, sobre todo con los amigos de él en el barrio. Y trata de averiguar, Bolo, si él hizo algún comentario antes de la salida. Y lo que se comente de él en estos momentos. Pero muévete, que estamos contra el reloj. Juan, y vieja, estás perdida. Ay, Isabel, si ya yo no vivo. Me paso todos los días visitando a los amigos de Lazarito para ver si alguno sabe algo. Pero nada, Isa. Nada. Tú sabes que si yo me entero de algo, se lo digo a ustedes enseguida. Las madres nunca perdemos la esperanza de que nuestros hijos cambien. Yo lo sé. Mira, yo estoy en contacto con los compañeros de búsqueda y captura. En cuanto yo sepa algo, enseguida te lo digo. Ay, sí, esa. Ay, mira, pero es que el Lazarito no cambia. ¿Por qué no entras un ratico conmigo, eh? Dale, hace rato que no hablamos, ya no me haces café. ¿A ti qué te pasa? Conrado, ¿qué te pasa? Que no. Ay, 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 si yo te conociera. Desde hace días algo te da vueltas en la cabeza. ¿Por qué no me dices lo que te pasa, eh? Así lo compartimos y tú caminos. No, no, no. Después hablamos, después hablamos. Después, pero... Tú sigues con la misma matraquilla. Déjame pensar. Conrado, si es sobre lo que ya discutimos en una ocasión, tú sabes cuál... ¡Ya! Estaba en una reunión, pero el oficial de guardia me dijo que era urgente. Siéntate. ¿Y esa carta? ¿De Lázaro? Sí. En Miami. ¿Pero cómo recibiste esta carta tan pronto? Nuestra primera tarea es poner esta carta en manos de los compañeros de búsqueda y captura, así como del instructor que lleva los casos de robos en Huila. Pero qué coincidencia.
Tampoco esta señora, ¿cómo se llama? Juana. Tampoco nos supo dar un detalle del individuo que estuvo en su casa. Juana es una infeliz, Pablo. Es una mujer trabajadora, luchadora. Estaba desesperada por tener noticias de su hijo. Imagínate. Ella dice que el hombre que le trajo la carta de Miami es mexicano o peruano, que habla español, pero no como nosotros. ¿Qué va? Hoy mismo me pongo en contacto con la gente de Huira. Y si me lo permites, Pablo, no sé, quisiera revisar con ellos lo que tienen hecho en el expediente de fase preparatoria. Y también a ver qué han hecho la gente de búsqueda y captura. Está bien. Muévete con esa información. A lo mejor ellos saben algo sobre esa salida ilegal. Chica, ¿el niño se conoce esos muñequitos en memoria ya? La película la prestaron, tengo que devolverla hoy. Vamos a bañarte, anda. Deadline is 2 hours. Después sigues viendo la televisión. No one shows up by then, the reveal has probably got us made anyway. Bueno, y la cerita nunca te comentó que quería abandonar el país y irse. Nunca, Isabelita, mira, por los restos de mi madre. Sí, el año pasado vino la hermana mía, la que vive en México, y le trajo unos pullovers y unas camisetas, y ahí están casi nuevos, apenas se los pone. La Sarita no está en nada, de verdad. Yo más bien creo que se fue por embullo del man, que no es tan manco. Tiene un brazo lisiado de un machetazo que le dieron cuando muchacho, y los otros presos le pusieron el manco. Yo ahora lo que siento es tremenda vergüenza. Dicen que acabaron con esos pobres guajiros. Ay, los hijos, Isabelita. Los hijos. Los padres. Los crías. Te desvives por ellos. Y después te hacen cosas como esta. Te marcan el corazón para toda la vida. Oye, mi amor, no dejes de venir por la peluquería. No, yo voy a venir, pero... No, se te echa a perder el pelo, mi vida. Ya. Bueno. Ven la próxima semana para cortarte las puntas. Está bien. ¿Oíste? Está bien. No, bueno. deja eso. Dale recuerdo a tu mami, ¿eh? Está bien, bueno. Chao. Chao. Acuérdate, espero la semana que viene. Nena. Ya. ¿Eh? Ay. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo están por casa? El niño está bien. Y Conrado, como siempre. Mi vida nunca cambia. Él con su fobería de las cosas materiales, el video y esas cosas. Bueno, ¿qué? Dime. ¿Te pelo como siempre? No, no. Córtame las puntas. Lo que quiero es emparejarme. Ay, Márgara. ¿Qué es lo que te pasa? Porque yo te conozco de toda la vida y a mí tú no me engañas. A ver, ¿qué pasó? A Conrado se le metió otra vez en la cabeza la idea de irse del país. ¡Ay, Dios! No hace otra cosa que hablar de eso. A él no se le metió nada en la cabeza. Él siempre la ha tenido ahí. Por eso es que yo no voy por tu casa. Mucho disgusto le dio a tus padres cuando te fuiste con él. Y a ti también. Son las cosas materiales, el video, las motos, esas cosas. A ver, cuando se vaya para Estados Unidos, para el norte, ¿qué va a hacer? ¿Vivir de chulo por su linda cara? Ay, Márgara, piensa, mi amor, nosotros nos criamos juntos. Ese hombre no sirve. No seas come mierda, niña. Pon los pies sobre la tierra. Todo el mundo en el barrio lo cogió de sorpresa a la salida ilegal de la Sarita. Ariel es el mismo caso de Robertito. Hay gente que dice que este tipo no tenía valor para irse en una lancha. Porque la idea no es de él, es del otro, del manco. Eso mismo parece, Bolo. Ahí se pasaba el día en la prisión diciendo que le iba a dar una sorpresa a todo el mundo. Y los presos pensaban que era que estaba llegando el cumplimiento de la sanción.
Y ya tú ves lo que hizo. Voló el caballo. Y ven acá, Ariel. ¿Y es verdad que esa gente mataron a un viejito? Tú sabes cómo somos los cubanos, Bolo. Siempre estamos agregando un poquito más. Sí, es cierto que murió un anciano en una de las casas donde robaron. Pero eso fue al día siguiente. Esta gente no tuvo nada que ver con eso. Bolo, hace falta que te pongas de genio para este caso. No sé. Quizás sea pura coincidencia, pero hay elementos en este caso que coinciden mucho con otros. Hay ciertos personajes que se han organizado para sacar gente ilegal del país. Y tú sabes los peligros que eso encierra. ¿Me copia? Esta gente tiene que haber encontrado una vía segura para salir del país. Eso no cabe la menor duda. Todo bien organizado, bien planeado. Ya me reuní con los compañeros que atienden salidas ilegales del país. Y descartamos la posibilidad de un tráfico ilegal de personas. Esta gente tiene que estar saliendo del país sin ayuda exterior. Así que hay que buscar información, y urgente. Los peritajes dieron positivos todos. Las cartas fueron escritas a cada una por los mismos individuos que se fueron. Es decir, por Roberto, Lázaro y José Pedraza, alias El Manco. Aquí está el informe categórico, Pablo. ¿Qué coincidencia en estos casos, eh? Aquí no hay coincidencia, Isabel. Inteligencia. Inteligencia es lo que hay. ¿Qué pasa, Ponga? Oye, dale. Dale, busca. Dale. ¿Qué pasa, a ver? Oye, parece que está libre. Dale, dale. Busca. Dale. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Márgara. No puedo seguir aquí. Yo tengo mis aspiraciones. Quiero cambiar mi forma de vida, mejorar. Tú y el niño son lo más importante para mí. Pero no me puedo adaptar. Ah, no te puedes adaptar. Entonces quieres vivir como tu hermano, lleno de deudas, trabajando por el día y por la noche, con miedo a salir a la calle, con un niño fumando marihuana desde los 12 años. ¿A eso es lo que te quieres adaptar? Dime, ¿a eso? Márgara, eso es buena barata. Eso es propaganda. Ah, propaganda. Entonces la propaganda la hace tu madre que vive allá. Propaganda. Eso fue lo que dijo ella cuando vino el año pasado. Propaganda. Deja eso, coño. Oye. A nosotros no nos va mal. Deja ese capricho. Tú sabes que yo por ti doy la vida. Me preocupa el niño, viejo. No sigas con esa idea, por favor. Ponga, oye, dale, dale, busca, dale. ¿Qué pasa, a ver? Coño, Bartolomé, ese es el cráneo de una persona. Parece que sí. Patrulla 04 ha puesto dirección. Repito, patrulla 04 ha puesto dirección.
¿Tú crees que demora mucho el examen médico? Quizás una semana o dos. Eso depende de lo que encontremos. Podemos tener que peinar la zona. Si acaso hay otros cadáveres. Nosotros, por lo general, recorremos esta zona casi todas las noches. Pero nunca antes habíamos detectado nada así. Hace como dos días llovió aquí en la zona. Eso propició que al caer el agua y salieran esos olores, Conga tuviera un mejor olfato al encontrar estos cadáveres. Esta perrita es un poquitico intranquila y majadera. Cuando la ubicamos por primera vez que estaba bastante intranquila, seguimos porque creíamos que era por medio de ella misma. Ahora cuando regresábamos al punto volvió a reaccionar igual. La soltamos y bueno, ya usted vio cuáles fueron los resultados. ¿Es costumbre que los carros vengan aquí a esta zona? A uno o dos kilómetros quizás, por allá por donde están aquellos patrulleros. Pero por aquí, algunos pescadores, sí, algunos. Bueno, ahora viene la parte más difícil para ustedes, ¿no? Así mismo es, Pablo. Ahora es que empezamos a trabajar. Buenas. Buenas, mamá. ¿Qué tal? Estamos a su disposición. Y aquí tiene toda la información requerida. Esto era lo que faltaba. Vamos a comenzar. Isabel, si tú crees que no puedes, yo pudiera hacer esa gestión. No, no haré. Esto me toca a mí. Gracias de todas formas. Óyeme, atiéndeme. Yo después te llamo. Sí. No había venido antes por aquí porque andaba por la panadería. Oye, ¿no tienes un buchito de café por ahí? Sí, ahí en la cocina. ¿Te llevo, mi amiga? No, no quiero. Oye, Isa, ¿qué te pasa? ¿Se te puso un gorrión en la cabeza? ¿Tienes una cara? Siéntete. Tenemos que hablar. Aísa, por tu madre, no me asustes. ¿Qué pasa? La vida es el cara. Situación más difícil esta. ¿Pero qué pasa? Juani. La Sarita no está en Miami. ¿No?
Entonces... Entonces... me lo cogieron preso. Tesarito... está muerto. ¿Pasaste la noche en la funeraria? Sí, imagínate. Pablo estuvo por allá. ¿Se rompió la consola? No, la consola no. ¿Y qué vas a hacer entonces? Con la ICO nada. Con el video. ¿Se rompió el video? No. Lo voy a vender. ¿Y eso? ¿Por qué lo vas a vender? Porque me aburrí. Además, siempre tiene algo. Mira, ni te aburriste, ni tiene nada. Ese equipo nunca se ha roto. Eso no es verdad, Conrado. ¿Qué es lo que pasa, chico? Tranquilízate, chica, tranquilízate. Mira, te voy a explicar. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. ¿No me lo ves? ¿No me lo sientes? Me quiero ir, Márgara, me quiero ir. Y tengo una vía segura. Y quiero que tú y el niño vengan conmigo. Ni lo pienses. Ven acá, chica. Déjame. Ven acá, a ver. Vamos a hablar, anda. Tranquilízate, vamos. Relax, relax. Mamá nos está esperando. Allá tenemos trabajo seguro. Tenemos una buena escuela para que el niño estudie. Va a aprender dos idiomas, inglés. No hay problema, mi niña. Mira, te lo juro. Tengo una vía segura. ¿Eh? ¿Tú crees? Que yo pondría en peligro lo que más quiero en mi vida, ¿eh? A ti y a mi hijo. No seas boba. Tengo una vida segura. Hay que vender las cosas. Hay que venderlo todo. Tenemos que hacer dinero. Vamos. Los informes de medicina legal son bastante explícitos. Los tres individuos fueron asesinados en condiciones muy semejantes. Primero Roberto, y a los pocos días Lázaro y Pedraza, hermano. Los tres fueron golpeados en la cabeza, por la espalda, con un instrumento contundente. El lugar donde fueron enterrados, la costa. La distancia entre Roberto y los otros dos, de apenas 3 kilómetros. Lo que nos hace pensar que los autores son los mismos. Además, las cartas hechas por las víctimas a sus familiares tienen un texto parecido a todas. Lo que pasa es que fueron enviadas en tiempos diferentes. Detrás de todo esto hay una maquinaria pensante sin escrúpulos. ¡Manolito! ¡Ay, mi amiga! Tú como siempre, haciendo algo. Para mí la limpieza y la belleza lo son todo en esta vida. Por eso soy lo que soy. Mira. Tienes razón, te dejo. Chao. Oye, ven por aquí cuando quieras. Okay. ¿Oíste, mi vida? Sí. ¡Márgara! Ay, mija, ¿y ese milagro tú por acá? Te dije que te lo traía esta semana. No me digas. Ahí está. Pero qué cosa más linda. Sácalo, Pepe. Sí, cómo no. Ven, mira, tráemelo por acá, ven. ¿Por dónde? Ven, por aquí, ven. Con cuidado. Sí, chica, no te preocupes. Mira, póngalo aquí en la mesa, ¿ves? Mira, Manolito, él es Pepe, un amigo del barrio. Mucho gusto, Manolito. Mucho gusto. Cuando usted quiera venir aquí a pelarse, no tenga problema. A ver, muchas gracias. Bueno, ¿eh? Bueno, está bien, chao. Okay, nos vemos entonces. Chao. Oye, este equipo es nuevo. Nunca se ha trasteado. Márgara, ¿y ese interés tuyo de venderlo tan barato? No, 5,000 pesos, son 5,000 pesos. Además, ¿para qué somos como de la familia, eh?
Yo haría lo mismo. Pero hay algo en ti que me da mala espina. No, no me cuadra. Yo tampoco sirvo, Manolito. Soy totalmente dependiente de Conrado. Mi primer novio a los 15 años. Mi único hombre. Lo adoro. Aunque me vaya la vida en esto. ¿Entiendes? Sí, Ariel. Sobre el asunto que tú conoces. No, no sé. Oye, pero me parece que debiéramos vernos hoy. ¿Dónde? Ah, en el parque. A las 9. Está bien, mi hermano. No, 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 no. No, no te preocupes, yo voy a estar allí. Bien. Esto es para ti. Léelo tan pronto como puedas. Ajá. Acabo de hablar ahora mismo con el Bolo y creo que tiene algo de interés para nosotros. Está bien, muévete en el carro. Yo voy a estar aquí en la oficina. Y me llamas a la hora que sea. Está bien. Ah. Y dame una buena noticia. Hace días que la espero. Vaya. Y que me lo vendió en 5,000 pesos. Como que me lo regaló. Nada, Manolito. Seguro que la suegra le trae otro. ¿O le compra otro cuando regrese? Ay, Bolo, eso no es tan sencillo. Él lo que quiere es, mira, irse para el norte. Él no quiere, pero él la tiene media convencida. Ven acá, Manolito. ¿Y desde cuándo tú le sabes tantas cosas a esa gente? Ay, Bolo, el problema es que ella y yo nos criamos juntos desde chiquitos. Mis padres se murieron cuando yo era un niño. Y los padres de ella me criaron a mí. Oye, Manolito, pero no coja lucha con ese chamaco. Seguro que después que vaya para allá, para el monstruo ese, regresa después y se le quita el embullo ese. Pero eso no es tan sencillo, viejo. El problema es el siguiente, de que la salida de ellos es ilegal. Vaya, que lo están vendiendo todo para irse. Eso es lo más jodido de todo. Oye, escúchame una cosa que te voy a decir. Ven más a menudo a la barbería. Tenías esa paz en candela. Mira, toma, que tengo mucha pincha. Y eso fue todo, Ariel. Toda mi familia se pela con Manolito. Él tiene su defecto, pero es un gran tipo. Claro, como todos los barberos le hablan cantidad. Pero no tiene gran confianza. Y por eso fue que habló de esa forma tan abierta. De verdad, Ariel, él está preocupado por Margarita y el hijo. Vamos. Pablo. ¿Qué? ¿Al fin llegó la buena? Bueno, si no es la buena, es regular. Pero no es mala. Fácil meterse una pila de vida aquí sin que parezca nada. No te quedes que hay algunos peores que nosotros. Sí, Isa, pero si al menos apareciera, no sé, alguna información de valor. Pero no ha habido nada hasta ahora, ¿no? No, bueno, algunos de los chequeados que han hecho contacto con algunos antisociales. Pero habladuría, nada en concreto de salida ilegal del país. ¿Y a ti qué te pasa? Si Pablo motoriza, creo que nos vamos a adelantar los acontecimientos. El que no juega ni pierde ni gana, Isa. Así no dice el refrán. Espera, Mario. ¿Dónde tú vas? No, no. No es mala tu idea. Pero nos la jugamos a pegado, como se dice. Pablo, no te preocupes. Ya yo he usado esto en otros casos anteriores y siempre he tenido resultados favorables. Adelante, adelante con tu plan. Aún sin saber los resultados, esas iniciativas son las que no se pueden perder.
Eso sería barbarísimo. Pero eso lo saben otras personas. Por lo menos, mi hermana y mi mamá saben el cuento. Y seguro que no somos los únicos. Y creo que tú tienes razón. De acuerdo. Chequen ustedes mismos a ese individuo, como ustedes saben hacerlo. Ahora no pueden perder de vista al objetivo, ¿ok? Buenas tardes. Usted dirá. Chico, vengo a apelarme. Me han dicho que usted es el rey de la tierra. No es para tanto. Pero aquí en mi casa solo atiendo a mis amistades cuando vengo del trabajo. Y allá en la peluquería tengo clientes fijos. No se preocupe, Manolito, que nos vamos a entender. Faltan 14.000 pesos. Y no hay momento fijo para que nos avisen. ¿Vale la pena todo este sacrificio? ¡Claro que sí, chica! ¿Tú piensas que yo soy bobo? ¿Tú te crees que tú eres boba? Oye, yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Aquí todo está pensado. Y faltan 14.000 pesos. Porque no hay momento fijo para que nos avisen. ¿Tú te piensas que después que hemos hecho todo este sacrificio, ¿eh? Vamos a venir a pasar trabajo. ¡Coño! ¡No, no, 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 no! ¡Tranquilo! Deja al niño. Deja al niño tranquilo. ¡No, que se quede tranquilo! ¡Que le da la vuelta! 14. ¿Cómo andas? Mira, Márgara, este es el muchacho de que te hablé. Ah, encantado. El gusto es mío. Pase. Pasa. Es que se va a casar y le hace falta un refrigerador. Ay, mire, mi esposo viene para acá enseguida. No lo mando a sentar porque es que nos estamos mudando. No se preocupe, que Manolito me explicó. No tenga pena. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás, Manolito? ¿Usted es el muchacho del negocio? Bueno, venga para acá, para la cocina. Yo lo voy a explicar. El equipo está nuevo, míralo ahí. Me voy a deshacer de él porque como voy para allá, para Santiago de Cuba... ¿Puedo abrirlo? Sí, como no, dale, métele. Eso está entero. Abre el congelador para que tú veas. Voy para Santiago, Cuba, ya lo tengo todo y cargar con todos estos muebles no es fácil. Vaya, es una locura. Mira eso allá atrás. Todo entero. Entonces, ¿tienes bien la máquina? Sí, no. Oye, a la mujer le va a encantar. Bueno, mira, decirte quiero que me cuadra. ¿Te cuadra entonces? Se cuadra, pero también la licuadora. Sí, ya, eso es redondo. Todo una cifra, es un paquete. A la mujer le va a encantar, chico. Sí. Entonces no se habla más, entonces. 14.000. El... Con la licuadora y el ventilador. Ya. Hecho, ¿eh? Vamos para adelante. Bueno. ¿Cuál? A ver, ¿qué le pareció? Chévere, chévere. Trato hecho. 14.000, pero incluyendo la licuadora y el ventilador. ¿14.000? ¿Qué pasa? Fíjate de eso. Ay, Dios mío. Porque son las mujeres. Por eso yo no me caso. Sí. Después, a lo mejor, dentro de 3 meses, se la pasan ustedes ganándose los moños. Le voy a rogar a Dios que todo salga bien. Ruégalo también, Margarita. Descuida. Hasta luego. Cuídate. Encantada. Chao. No quiero arrepentimiento. No. No. Chao. Permiso, mayor. Adelante. Para que firme el recibo que viene de contabilidad, el asunto del dinero. ¿Y lo del camión qué? Ah, lo del camión ya se resolvió, es particular. Ariel tiene la misión de recogerlo mañana en la mañana. Está bien. Gracias. Permiso. ¡Máscara! ¡Máscara! ¿Qué pasó? ¡Máscara! ¡Mirad esto, chica! ¡Completo, coño, completo! ¡Ahora sí tenemos paro de verdad! La vida está segura. Voy a ver a Reinaldo.
¿Cómo estás, Reinaldo? Le traje esto. Y nuevamente fue directico para esa casa. Creo que estamos sobre la pista. La cosa marcha bastante bien. Isa, no le pierdas ni pie ni pisada a Conrado ese. Y tú, Ariel, debes hacer lo mismo con tu gente. Pero antes termíname las investigaciones que tenemos pendientes por Guira. Creo que tus deducciones son lógicas. Del equipo especial me ocupo yo. Y a partir de hoy, nos quedamos aquí en la unidad. Vámonos, Álvaro. ¡Máscara! ¡Máscara, corre, chica! ¡Me la veré esto, mira! De verdad que son unos bárbaros. ¡Qué malos son! Mira, ven acá, mami, mira esto. 14 canales de televisión transmitiendo a una misma hora. De verdad que son unos bárbaros. Seguro que la mayoría transmite en inglés. En el horario que tú y yo vamos a estar trabajando. ¿Lo viste? Por la mañana, por la tarde y por la noche. Máscara, ya está bueno de tantas lamentaciones. Cuando eso ocurra, nosotros vamos a tener dos videos copiando los 14 canales a la misma hora. Además, mira, vamos a aprender inglés a los 3 meses. Y mamá nos ayuda. ¿Cómo has cambiado, Conrado? Solo piensas en tu familia para resolver cosas materiales. ¿Y los sentimientos qué? ¿A dónde se te fueron, eh? ¿A dónde? Deja eso, mira esto, mira. Madonna, pura contradicción. Y mira, mira, mira esto, mira. 1 millón. Si la boda tuya y mía hubiera sido así, ¿eh? Celebrar una boda en Lord Winston es saber elegir. Permiso, jefe. Coño, mi hermano Ariel, caray. Qué malo, dame un abrazo. Parece mentira que estés en Guira. Pero como no voy a venir si hace 10 años que tú estás por estos lugares. No puedo venir un par de horas a ver a mi hermano. ¿Cómo que par de horas? No. Te doy los informes y después vamos a la casa y comemos algo. Sabes que Lourdes no me perdonaría que no fueras a verla. Bueno, Denny, me da tremenda pena con todos ustedes, pero eso sí no va a poder ser. ¿Tú sabes cómo la pincha este, hermano? Y la verdad que estoy cogido. Mira, dale un beso muy grande a la vieja y otro a Lourdes. Y dile que en otra oportunidad será, que ahora no puedo, ¿verdad que sí? Ok, bueno, vamos a revisar los documentos. Quiero ver si está todo lo que ustedes me pidieron. Conry, ¿tú le diste dinero a ese tipo? ¿A tal Reinaldo? Ven acá, mi niña, ¿qué es lo que tú tienes en la cabeza? ¿Tú te piensas que yo soy bobo, me chupo el dedo o qué cosa? Ay. Siéntate aquí. Ese hombre no tiene un kilo mío hasta que yo no esté montado encima de la lancha. ¿Y cuándo tú lo vuelves a ver? Bueno, debo verlo dentro de unas horas. Además, ya me va a situar fecha de salida y todo. ¿Y por qué tantas preguntas? ¿Por qué? Porque yo quiero conocerlo. Ir contigo a su casa, saber quién es. En definitiva, ese dinero también es mío. Y me estoy jugando el pellejo. Y el de mi hijo, ¿entiendes? Qué melodramática eres. Si la gente de la televisión te ven, seguro que te contratan. Mi amor, es justo. Y estoy de acuerdo contigo porque parte de ese dinero es tuyo. Es verdad. Ahora te aclaro una cosa. Eso de jugarse el pellejo no va. Porque esta es la vía más segura que hay. Además, a ese señor Reinaldo, yo lo conozco muy bien. Y es un tipo sabroso, de verdad. Constantemente. Buenas. No puedo. Buenas. Ese entusiasmo tuyo me dice que estábamos, ¿no es cierto? Bueno, como suponíamos, mayor, parece que vamos por un buen camino. Déjame explicarle. Hace varios días habíamos solicitado información al correccional que está ubicado en Guria Melena sobre los ciudadanos Lázaro y Pedraza. Este último, Pedraza, tenía un brazo lisiado, aunque no era manco. Ahora bien, cuando ambos se fugaron del correccional, estaban trabajando como chapistas. Sin embargo, hacía 2 años atrás, ellos eran fumigadores del correccional.
¿Me copian hasta ahí? Sí, correcto. Por otra parte, tenemos a Roberto Ortiz, que es otro de los asesinados. Y este Roberto laboraba en un combinado agrícola, situado en Guira, por cierto, y se dedicaba a preparar los productos y la química que utilizaban los equipos de fumigación. También tenemos a Conrado, quien según todo parece indicar era el próximo de las víctimas. Bueno, este Conrado, hace unos años atrás, trabajaba como mecánico de las motos mochilas de fumigación. Eso era allá en Batabanó. Pero su taller recibía los equipos que se rompían en el correccional. ¿Qué les parece? Correcto, correcto. Sigue. Bueno, estas dos últimas informaciones son las que obtuvo Isabel en el DTI provincial. Ahora, lo interesante de esto es, mayor, que ninguno de estos ciudadanos se conocían entre sí y, sin embargo, todos trabajaban en el mismo giro. Pero lo más importante de todo es el factor denominador común de todos ellos. ¿Cómo estás, Reinaldo? ¿Qué tal? Mire, mi esposa Margarita y mi hijo. Ah, encantado. Encantado, Reinaldo Quevedo Rodríguez. Ah, ese niño, qué lindo. Salúdalo, papá. ¿Qué edad tiene? 4 años. Entra. 4 años. Sí. Reinaldo Quevedo Rodríguez, que es nuestro principal sospechoso. Este ciudadano hace unos años atrás estaba trabajando en una empresa de provincia Habana. Él era especialista en fumigación vegetal. Y este mismo Reinaldo era quien asesoraba a los jóvenes que trabajaban en el correccional en las tareas de fumigación. Así como también era quien recogía los productos y la química que elaboraba el combinado agrícola donde trabajaba Roberto Ortiz. Pero la cosa va más allá. Este Reinaldo también era quien recogía los equipos que se rompían en el correccional y los llevaba al taller donde trabajaba Conrado. Bueno, está ahí. Suposiciones, indicios, investigaciones. Pero no tenemos ni una sola prueba contra él. También sabemos que hace poco estuvo en los Estados Unidos, donde tiene un hermano. Pero bueno, regresó en el plazo establecido. Ahora bien, operamos. Neutralizamos la actividad. Lo detenemos. Lo llevamos al interrogatorio. ¿Confesará o lo negará? Si niega, bueno, tenemos que dejarlo en libertad. ¿Y qué pasa con los delitos cometidos? ¿Con los asesinados? ¿Con los autores? ¿Qué pasa? Ese es nuestro gran problema. Nuestro gran problema es ese. O arriesgamos la vida de la familia, incluyendo la del niño, y los cogemos infragantes, o abortamos el plan. Ven, papi, compadrino. Que mi vida, ven, pasa, pasa. Siéntate, ven. No, no. ¿Cómo van tus cosas? ¿Qué tú haces, Margarita? Nada. Esperar. Viniste a despedirte. Mi amor, ustedes se van pronto. No te preocupes. Dios no va a permitir que le pase nada ni a ti ni al niño. Ese sinvergüenza no se va a salir con la suya. Tú sabías que al final él me convencía, Manolito. Siempre ha sido así. Yo lo quiero. Es el padre de mi hijo. No tengo fuerza para negarme. ¿Y cuándo se van? No sé. Puede ser mañana. Pasado. Cuando le avisen a Conrado. Pero debe ser esta semana. Papi, dale un abrazo a Padre, ¿no? Grande, grande, grande. Sí, sí. Gracias.
vez. Esta vez no te me escapa, Chacal. ¿Tú lo conoces? Sí, este individuo es conocido por el Chacal. Ha cumplido varias sanciones por homicidio y lesiones graves. También estuvo involucrado en un robo con violencia a un extranjero, pero bueno, de eso no se le pudo probar nada. Ese tipo es capaz de cualquier cosa. Y al otro no lo conozco. Este es el lugar. Los tres estuvieron revisando todo esto muy bien. Yo lo pude ver desde allá con los anteojos. Como verás, aquí no hay ni un alma. Sí, está desolado, pero está bastante cerca de la carretera. Ah, oye, ya identificaron al que estaba con el Chacal. Se llama Juan Carlos Benavides. Tiene antecedentes penales y creo que es más malo que el mismo Chacal. Isabel, el comité de recepción va por ti. Estudia bien toda esta zona. La vida de esas personas depende de nosotros. Y no te olvides que hay un niño, ¿eh? Pero Manolito, ¿qué te pasa? Fina, por favor, mira, atiéndeme este caso. Dile a la administradora que me fui, que no pude trabajar, que me siento mal, que tengo un problema personal. Pero tú estás loco, Manolito. Ay, no, después te explico, Fina. Manolito. Después quedan conmigo lo que quieran, pero no voy a permitir que a la criatura esa le pase nada. Coño, ese que viene por ahí, Manolito. ¡Cago en Dios, coño! Mira que le dije que no viniera por la casa. Oye, quédate atento aquí que este tipo nos va a joder la cosa. Espérame aquí. Manolo, ¿a dónde tú vas? Muchacho, ¿qué clase de susto me va a dar? Yo hablé claro contigo, olvídate del susto. ¿Sí? Quedamos en un acuerdo. Sí, pero no me lo dijiste todo. Y cuando digo todo, es todo. A ver, ¿y eso de que lo van a engañar? Estafar. Es el mismo perro. Cuando le quiten el dinero, ¿qué es lo que va a pasar con Conrado y con Márgara? Y la criatura, ¿qué es lo que más me preocupa de todo? ¿Qué va a pasar con ella? Está bien, Manolo, ganaste. Vamos a buscar un lugar donde sentarnos, que te lo voy a explicar con lujo de detalle. Pero vámonos de aquí. Dale. Manolo, por favor. Dale. Y esa fue toda la historia, Manolo. Ahora, si quiere, ve corriendo allá a casa de Margarita y cuéntaselo todo. Legalmente yo no tengo cómo retenerte. Ni siquiera estás obligado a cooperar con nosotros. Ahora puedes hacer lo que tú quieras. Puedes contarle a todo el mundo que el primer teniente Ariel del DTI te contó toda esta historia. Una historia macabra, pero real, Manolo. Una historia real. Yo sé que ustedes se equivocan poco, pero se equivocan. Dios quiera que esta vez no se equivoquen, porque será mejor para todos. Para todos. Carro 1 para punto de control. Repito, carro 1 para punto de control. Adelante, carro 1. El pájaro salió del nido. Salió solo. ¿Lo seguimos? Recibido. Altura según el plan. Vamos, vamos. Dice Ariel que el objetivo que tú conoces es volver al matrimonio y al niño a unas cuadras de su casa. Está bien, está bien.
Oye, Reinaldo, la pira va a ser ahora de día. No, chico, ¿cómo va a ser de día? No. Va a ser de noche. Ahí tengo dos hombres que están haciendo el paripé de pescar y eso, tú sabes, para matar el tiempo, pero es de noche. Ya. Tú trajiste el agua hervida del niño y las demás cosas. Oye, mi compadre, no te preocupes por eso. En el yatecito que ustedes se van a ir, hay refresco para el niño, agua fría, bocadito, hay de todo. ¿A ti te gusta la cerveza? Sí, cómo no. Bueno, hasta ese detalle tuve. ¿Qué te parece? Qué bien. Mira, alcánzame ahí. Tablita esa que te... Sí. Bueno, fíjate. Es necesario que ustedes anoten todo lo que yo les voy a dictar aquí en este papel. Fíjense bien. Yo mismo haré llegar estas cartas a sus familiares. Y una vez que estén en Miami... Ya. Bueno, pues van a estar más tranquilos. Y así la policía dame. Va a dejar de investigarlo. ¿Comprendes? Sí. ¿Eh? Está el café ya. ¿Y ahora qué? El carro de Reinaldo estuvo parado unos 10 minutos, como un kilómetro de aquí. Después bajó a la pareja y al niño y se fue. Lo que nos imaginábamos. Sabía que no llegaría a la costa. Pablo, voy a tomar posición. Efectúa. Padre, tú sabes bien que esto es una candela. Oye, ¿qué candela de qué, compadre? ¿Te ha pasado algo hasta ahora? ¿Te ha pasado algo? O sea que no es fácil. No es fácil de que, óyeme, mira lo que te voy a decir, fíjate, para que coja una trova de cómo es esto. No estoy para más ninguna candela tuya en el momento del pastel, que es lo que te pasa, compadre. Padre, que hay muchos muertos. Oye, ¿te has pasado algún lío a ti, coño? Pero ya no es fácil. Mira, dale, que por ahí viene. En barajas son días que no han pasado. Fíjate, si nosotros somos duros, tú lo sabes, desde allá, no aquí. Sonríete. ¡Coño, esto es una trampa, coño! ¡Cúrate! ¡Coño, tira! ¡No! ¿A dónde tú vas, coño? ¡Yo me voy! ¡Tú no vas a ningún lado, maricón! ¡Yo me voy! ¡Coño! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡Tírate al suelo, coño! ¡Chacal! ¡Entrégate! ¡Entrégate, chacal! ¡Que entrégate a su coco! Bien, pueden vestirse y retirarse. Y por favor, cuide más al niño. Falta cuando interceptamos a la pareja. Faltan las cartas, Pablo. Yo pienso que esa fue la visita que hizo Reinaldo a los Estados Unidos y la relación que hizo con el hermano. Pero no te preocupes, él lo va a ampliar. ¿Qué hay? ¿Reinaldo Quevedo? Sí, soy yo mismo. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Está detenido. ¿Cómo detenido? Si no ha hecho nada. Óyeme, pero tengo que cambiarme. Un momentico, espérate. Oye.